ya que yo, como justicia, me valí de su respeto para obligaros a oírme, la vara a esta parte dejo. Y como hombre no más, deciros mis penas quiero. Y puesto que estamos solos, señor don Álvaro, hablemos más llanamente los dos, sin que tantos sentimientos como vienen encerrados en las cárceles del pecho acierten a quebrantar las prisiones del silencio. Yo soy un hombre de bien, que a escoger mi nacimiento no dejara, es Dios testigo, un escrúpulo, un defecto en mí que suplir pudiera la ambición de mi deseo. Siempre acá, entre mis iguales, fui tratado con respeto. De mí hacen estimación el cabildo y el concejo. Tengo muy bastante hacienda, porque no hay, gracias al cielo, otro labrador más rico en todos aquellos pueblos de la comarca. Mi hija se ha criado, a lo que pienso, con la mejor opinión, virtud y recogimiento del mundo. Tal madre tuvo, téngala Dios en el cielo. Bien pienso que bastará, señor, para abono de esto, el ser rico y no haber quien me murmure, ser modesto y no haber quien me abandone, y mayormente viviendo en un lugar corto, donde otra falta no tenemos más que saber unos de otros las faltas y los defectos. Y pluguiera a Dios, señor, que se quedara en saberlo. Si es muy hermosa mi hija, díganlo vuestros extremos, aunque pudieran decirlo con mayores sentimientos llorando, porque esta fue mi desdicha. No apuremos toda la ponzoña al vaso. Quédese algo al sufrimiento. No hemos de dejar, señor, salirse con todo al tiempo. Algo hemos de hacer nosotros por encubrir sus defectos. Este, ya ven, si es bien grande, pues aunque encubrirle quiero, no puedo, que sabe Dios que a poder estar secreto y sepultado en mí mismo, no viniera a lo que vengo. Que todo esto remitiera, por no hablar, al sufrimiento. Deseando, pues, remediar agravio tan manifiesto, poner remedio a mi afrenta, es venganza, no remedio. Y vagando de uno en otro, uno solamente advierto que a mí me está bien y a vos no mal. Que desde ahora mismo os toméis toda mi hacienda, sin que para mi sustento ni el de mi hijo, a quien yo traeré a echar a los pies vuestros, reserve un maravedí, sino quedarnos pidiendo limosna, cuando no haya otro camino. Otro medio con que poder sustentarnos. Y si queréis ahora mismo marcar una S y un clavo a los dos para vendernos, será esta cantidad más del dote que os ofrezco. Restaurad una opinión que habéis quitado. No creo que desluzcáis vuestro honor, porque los merecimientos que vuestros hijos, señor, perdieren por ser mis nietos, ganarán con más ventaja, señor, por ser hijos vuestros. En Castilla el refrán dice que el caballo, y es lo cierto, lleva la silla. Mirad que a vuestros pies os lo ruego de rodillas, y llorando sobre estas canas, que el pecho viendo nieve y agua piensa que se me están derritiendo. ¡Qué os pido! ¡Un honor os pido! ¡Que me quitasteis vos mismo! Y con ser mío parece
según os lo estoy pidiendo con humildad, que no es mío lo que os pido, sino vuestro. Mirad, que puedo tomarle por mis manos, y no quiero, sino que vos me lo deis. Ya no soporto, sabedlo, viejo, cansado y prolijo. Agradeced que no os doy la muerte a mis manos hoy, por vos y por vuestro hijo. Pues no creo que debáis ser ya con vos más cruel, a la verdad, Isabel. Si vengar solicitáis por armas vuestra opinión, poco tengo que temer. Si por justicia ha de ser, no tenéis jurisdicción. Que en fin no os mueve mi llanto. Llanto no se ha de creer, de viejo, niño y mujer. Que no pueda dolor tanto mereceros un consuelo. ¿Qué más consuelo queréis? Pues con la vida volvéis. Mirad que he echado en el suelo, mi honor a voces os pido. ¡Qué enfado! Mirad que soy alcalde en Zalamea hoy. Sobre mí no habéis tenido jurisdicción. El consejo de guerra enviará por mí. ¿En eso os resolvéis? Sí, caduco y cansado, viejo. No hay remedio. Sí, el callar es el mejor para vos. ¿No otro? No. Pues juro a Dios que me lo habéis de pagar. ¡Hola! Señor. ¿Qué querrán estos villanos hacer? ¿Qué es lo que mandas? Prender mando al señor capitán. Buenos son esos extremos. Con un hombre como yo y en servicio del rey, no se puede hacer. Probaremos. De aquí, si no es preso o muerto, no saldré. Yo os apercibo que soy un capitán vivo. ¿Soy yo acaso alcalde muerto? Daos al instante a prisión. No me puedo defender. Fuerza es dejarme prender. Al rey de esta sinrazón me quejaré. Yo también de esotra. Y aun bien que está cerca de aquí y nos oirá a los dos. Dejáis bien esa espada. No hay razón. ¿Cómo no, si vais preso? Tratad con respeto. Eso está muy puesto en razón. Con respeto le llevaba las casas en efecto del concejo. Y con respeto un par de grillos le echaba. Y una cadena. Y tened, con respeto, gran cuidado que no hable a ningún soldado. Los otros también poned en la cárcel, qué razón. Y aparte, porque después, con respeto, a todos tres les tomen la confesión. Y aquí, para entre los dos, si hallo harto paño, en efecto, con muchísimo respeto, os he de ahorcar, juro a Dios.